Hoy les quiero mostrar a Tunza, el ombligo del mundo, pero de un color diferente. Está de color café. Ya se está aclarando un poco, pero en la época de septiembre siempre se torna color café. Hoy está un poco oscuro, pero ya alcanzan a ver. Claro, cuando el visitante llega aquí dice, ¡ah! Pero está de otro color. Sí, ella cambia a raíz de unas algas. Entonces, claro, todo el mundo quiere llegar a ver la laguna de color verde o azul aguamarina. Pues bueno, aquí la tenemos café. Y les cuento una cosa. Independiente el color que tenga, el agua es cristalina. Recordemos que en la laguna tenemos dos especies de animales. El pez llamado guapucha, el patico o tingua de humedal. Entonces, ahí les quería yo mostrar. Aquí hice un cambio. Yo no sé cómo me veré porque no tengo acá el palito de la selfie, pero quería mostrarles que sí les estoy contando que aquí es la Laguna Sagrada del Cacique Guatavita y donde está Tonza, y Tonza está de color café. Aquí es donde nace la leyenda que da, o más bien, donde se hace el ritual que da inicio a la leyenda del Dorado. Pero si ustedes vienen, les contaremos muchas más historias y es seguro que les quedará claro qué es el Dorado. Entonces los dejo con esta hermosa vista. Muy bien. Si ¿Sí lo ven? Aquí tenemos el laurel y contrasta con ese color café de la laguna. Les quiero mostrar que hoy el paisaje está espectacular. ¿Por qué? Porque nuestra nube propia que tenemos nosotros aquí descansó. Entonces hoy no está lloviendo. Hoy está haciendo un día increíble. Y por supuesto, recomendaciones. Siempre vengan con impermeable. No traigan mascotas porque, escuchen, ojalá hayan escuchado esos sonidos que tiene la laguna. Siempre hay un animalito que tiene un sonido, bueno, algo que tiene un sonido muy hermoso. Allá, por donde, si ven esa franja del sol, bueno, aquí no se nota mucho en el celular, pero allá está brillando el agua, como está haciendo sol. Yo siempre digo que los conquistadores no se pudieron llevar todo el oro en polvo, ¿cierto? Pero entonces también les contaba que no se puede traer mascotas. Las mascotas son muy importantes, pero aunque ustedes quieran sus mascotas, mejor déjenla en la casita, no las dejen en el carro ahí encerradas ni nada, sino más bien las dejan en su casa, que alguien las cuide y vienen ustedes también disfrutan. ¿Por qué? Porque su mascota es muy importante, pero cada animalito marca su territorio y emana un olor. Si nosotros dejamos ingresar la mascota, estaríamos ahuyentando los que están retornando. Por eso no traigan su mascota. No traigan plásticos de un solo uso. Por favor, compren el botil o termo recargable para que ustedes no tengan que estar aquí dejando sus plásticos de un solo uso, porque lo que no se quiere es que se contaminen mal los ecosistemas. Entonces, ¿qué tal si ustedes compran su botilo termorrecargable y por supuesto los llenan de agua ya en su casa y ya salen con el agua y lo tienen que estar comprando? Esos árboles de hojitas rosadas y verdes son la uva de anís. Aquí tenemos hasta un pequeño curubo. Estas se parecen, son unas puyas, se parecen mucho a las piñuelas. Muchos me dicen que no, pero es muy parecida a la planta. Y aquí tenemos el laurel de monte y por supuesto el romero silvestre. Tenemos la montaña y otra vez Tonza. Entonces ahí les cuento ese pequeño tip. Espero que vengan pronto y vean este color diferente al verde que siempre estamos acostumbrados de ver.